Un día no puede más y decide esconderse. Y se queda en su escondite mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y ya no le piden nada. Pero afortunadamente, las cosas no son tan simples. Hay personas extraordinarias. Con que haya una, es suficiente. Le enseña a espabilarse con su cazo. Le cose un zurrón para su cazo. Ahora le ven muchas cualidades. Aunque Lorenzo siga siendo el mismo de antes. Muy bien. A ver, ¿qué opiniones merece el video? ¿Qué pasaba con Lorenzo? ¿Alguna voluntaria o voluntario? ¿Carolina? Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Bueno, pues Lorenzo tiene una discapacidad. Y pues la verdad es que como sucede en este mundo, la gente lo mira raro. Quizás por eso lo aíslan o incluso lo tratan mal. Hasta que por último, pues él se aísla por voluntad propia, pero llega una persona, puede ser un familiar, puede ser un cuidador, que comprende su discapacidad y le ayuda no a verlo como una rareza, sino que le ayuda a convivir y le enseña a vivir con eso para que Lorenzo pueda seguir viviendo. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Ahora, según lo que veíamos en el video, ¿de quién era el problema? ¿De Lorenzo por tener el caso o la cacerola, digamos, o del entorno? ¿Alguien? ¿Voluntario o voluntaria? ¿Lara? Bueno, quizás, como decía la compañera Carolina, en la sociedad pues todavía se sigue viendo como que el problema es de la persona que tiene la discapacidad, que esa persona es la que se tiene que adaptar y hacer como que no existiera, pero en realidad pues ya sabemos que la discapacidad no es un problema de la persona, sino de la sociedad, que no es inclusiva de por sí, que está acostumbrada a que todas las cosas se hagan de una cierta forma. Y cuando se requieren otro tipo de adaptaciones, pues muchas veces se ponen excusas como, ah, no, pero es que eso es más costoso y no sé qué. Y entonces, al final eso hace que si se siga haciendo, que sea necesario que sean las personas las que se adapten y no al contrario, como debería ser,
que es la sociedad. Entonces, pues en el video yo creo que al principio, al final demuestra eso, ¿no? Que al final es una cuestión del entorno más que de la persona. Exacto, y al hablar de, muchas gracias Lara, y es que al hablar de discapacidad no podemos dejar de hablar de barreras del entorno, y esto es lo que vamos a ver en esta presentación que les voy a colocar para que también vayamos leyendo y viendo entre todos y todas. Por ejemplo, cuando hablamos de discapacidad, vemos este video. ¿Qué sucede con este video, con esta imagen que vemos? Hay una persona con discapacidad física, en este caso, que es una persona usuaria de silla de ruedas, que quiere ingresar a ese lugar, a esa estructura arquitectónica, digamos. ¿Pero qué sucede? ¿Cómo va a llegar esta persona a ese lugar? Veamos esta siguiente imagen. ¿Qué pasa ahí? Hay una barrera física. Hay una barrera física. ¿Cómo va a llegar una persona con discapacidad física a ese lugar? Entonces, vamos a ver una tercera imagen. ¿Qué sucede en una tercera imagen? En la primera vemos a una persona queriendo ingresar a un lugar. En la segunda vemos una barrera, digamos, le vamos a llamar así por los términos correctos, del entorno que no le permite, pongámosle Juan a él, entrar a ese lugar. Y en esta tercera vemos que existe una rampa para que él logre entrar a ese lugar. Entonces aquí estamos hablando de accesibilidad. Cuando también hablamos de discapacidad, no podemos dejar de hablar de accesibilidad y que sin accesibilidad no hay inclusión. Entonces, estas palabras también van de la mano y muchas veces hablamos de inclusión, pero no generamos una accesibilidad universal para las personas con discapacidad, la que sea. Entonces, vemos esta parte, o sea, el tema de la accesibilidad. Ahora vamos a poner, yo creo que igual a veces tenemos conciencia de los conceptos, pero cuando se vive la discapacidad es diferente a conceptualizar la discapacidad. Según la OMS, discapacidad es un término general que aborda, a ver aquí, no sé si logran ver bien, que abarca las deficiencias, las limitaciones de actividad y las restricciones de participación. Las deficiencias, estamos hablando de una afectación de una estructura o función corporal. Cuando hablamos de limitaciones, de la actividad con dificultades para ejecutar acciones o tareas. Y cuando hablamos de restricciones, estamos hablando de la participación, que son problemas para ejercer una participación activa en las diferentes áreas de la vida. Entonces, la discapacidad también la podemos ver desde tres áreas, no solamente es, hay una persona no puede caminar, una persona no puede oír, una persona no puede ver. No, estamos hablando de que también esta condición de discapacidad no me permite realizar las actividades como las hace una persona regular y por lo tanto esa situación me restringe de una participación activa. Y aquí también es un punto importante. El rol de las niñas y de las mujeres con discapacidad en los diferentes entornos de la vida, que también lo vamos a ir preguntando. Por lo consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que se vive. Entonces, cuando hablamos de discapacidad, no solo estamos hablando de la persona que tiene la discapacidad, sino que estamos hablando de esa deficiencia que pueda tener la persona más las barreras del entorno, que es lo que realmente hace, yo siempre he dicho que la persona no es la que tiene la discapacidad, sino que es la sociedad, es una sociedad discapacitante que no permite el goce pleno de los derechos de la persona con discapacidad. Ahorita estoy hablando en general, hombres y mujeres, pero ¿qué sucede cuando son mujeres? ¿Qué sucede cuando son niñas con discapacidad? Hay una triple vulneración a los derechos de las niñas y de las mujeres con discapacidad en el país. Un último estudio, hay un análisis sobre la situación de personas con discapacidad en El Salvador 2023,
que lo promovió el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y hace una prevalencia de la condición de discapacidad por género de hombres y mujeres. Y a nivel nacional se dice de que el porcentaje de personas con discapacidad de la población femenina es 4 puntos más altos que el de la población masculina. Esta diferencia equivale al 33% de la prevalencia reportada por los hombres, en el marco de diferentes desigualdades de género que se potencian con la edad. La brecha de género es más alta en la población adulto mayor. En la niñez de 0 a 14 años, la prevalencia de discapacidad es ligeramente mayor en los hombres, estamos hablando de los 0 a los 14, que en las mujeres. Sin embargo, en la población de 60 años o más, la prevalencia es mayor en las mujeres que en los hombres, con 3.9 puntos porcentuales. Entonces, esto significa que en El Salvador la discapacidad tiene un rostro también femenino. Ahora, también quiero que veamos un poco cuáles han sido las formas de entender la discapacidad según los modelos que han existido a través de la historia. Y que, lastimosamente, hoy por hoy, algunos modelos siguen siendo vigentes no solo en la zona rural de El Salvador, sino que también en la zona urbana. Por ejemplo, el modelo de prescindencia es que piensa, ¿no?, que la discapacidad es un castigo o una maldición. Entonces, ¿qué se hace? Se separa o se excluye a las personas con discapacidad, o incluso en algunos momentos de la historia se mataban, se eliminaban. Hay una obra de teatro, por ejemplo, en España, que es muy dura, que aborda el tema de la situación de las personas con discapacidad en el contexto del Holocausto. Entonces, ahí vemos la triste realidad de muchas personas con discapacidad sufrieron en ese momento. Entonces, ¿qué dice este modelo? Ay, pobre Sara, sufre discapacidad. Y ojo con eso, porque a mí me gusta mucho también hacer énfasis en el lenguaje, porque el lenguaje también visibiliza y el lenguaje también dice. Por ejemplo, sufre una discapacidad. Ya vamos a ver por qué quizás no es correcto ocupar el término de sufrir. Luego, el otro modelo es el médico rehabilitador, donde se piensa que la discapacidad es una enfermedad que hay que curar. Por lo tanto, ¿qué hace? Trabaja desde un punto de vista de la terapia. Trabajar para que parezcan personas sin discapacidad, que no se les note mucho, que logren superar la situación. Y yo no estoy hablando, ojo con esto, de que no es necesario algún tipo de terapia con algunas personas con discapacidad. Obviamente necesitan otros apoyos, pero que no sea el centro la rehabilitación en relación a la persona con discapacidad. Por ejemplo, ¿qué se dice? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué dice el común? Ah, no, Tomás es discapacitado intelectual. Toma medicamentos para sus síntomas. Primero, ya vamos a ver más adelante que la palabra discapacitado no es correcta, sino que según la Convención Interamericana de la Persona con Discapacidad, la palabra correcta es una persona con discapacidad. Entonces, este enfoque, estamos hablando de que hay una forma de pensar de que la persona con discapacidad necesita, ¿no?, para curarse. Y otra cosa es que una persona con discapacidad tenga gripe y que necesite medicamento para curarse, pero la discapacidad como tal no es una enfermedad. Y el último modelo es el social y de derechos, que son personas ante todo, tienen derechos y es el entorno quien discapacita. Entonces, ¿qué hace? Pues la intención de este enfoque es quitar barreras, es fijarse en las capacidades que tienen las personas y generar entornos inclusivos y accesibles. Entonces, ¿qué se dice de este entorno? Amanda tiene derecho a participar en las actividades que ella elija como tal. Entonces, esto, por ejemplo, son algunas de las formas de entender la discapacidad que ha sido a través de la historia. No sé si en este momento hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar, algo que les parezca conocido, que hayan vivido en algún contexto de colonia, de familia, de trabajo, de esto. Carolina, adelante. Sí, yo he escuchado bastante, bueno, yo soy arquitecto y he diseñado algunos espacios para hospitales, clínicas. Y pues siempre tomo en cuenta todo lo que son las rampas, las barras de seguridad,
digamos, para personas también que no ven, pero yo he escuchado mucho el término condición. Esta persona tiene una condición especial, no lo llaman discapacidad en varios de estos lugares. Entonces, cuando yo estoy diseñando, generalmente lo que hago es en los planos, en la señalización, pues, o para poner, digamos, una figura humana, menciono a una persona con discapacidad, sin saber que ese era el término correcto. Pero he escuchado mucho en estos lugares, generalmente clínicas de salud o cosas que tienen que ver, inmuebles que tienen que ver con cuestiones de salud, que dicen con una condición especial. Entonces me llama la atención que el término correcto sea ese, persona con discapacidad, y no una persona con una condición especial. Eso es todo. Muchas gracias por su comentario, Carolina. Y sí, efectivamente, lo que muchas veces sucede es que tratamos, yo lo pongo de esta manera, como de sobar la situación, de decir, ay, no, no hay que ser tan pesado, ya la persona suficiente tiene con usar una silla de rueda, ya la persona suficiente tiene con tener síndrome de Down, ya la persona, entonces no, son especiales, son angelitos, son una bendición. Entonces, ese también, esta manera de ver invisibiliza la condición de discapacidad y es como no me hago responsable como ciudadana o como ciudadano también de mi rol en relación a la inclusión, porque eso al final es un rol y es un trabajo de todos y de todas. Y lo otro es que todos y todas podemos en algún momento enfrentar la discapacidad, porque la discapacidad a veces la relacionamos solo porque alguien nace con discapacidad. Pero todos y todas, en cualquier momento de la vida, podemos adquirir una discapacidad. Y no estoy hablando desde el miedo, sino que estoy hablando desde la conciencia. Y usted menciona que es arquitecta. Entonces también a veces nos encontramos con ciudades que no son accesibles, ¿verdad? Que espacios que no son accesibles. Las casas, por ejemplo, incluso que hacen, son unas casas súper mini chiquitas a veces, que incluso a una le cuesta movilizarse dentro de un espacio. Ya no se diga una persona que tenga una discapacidad física. Y muchas veces el tema de accesibilidad, ya lo vamos a ver, lo relacionamos solo con lo físico. Pero ¿qué con la accesibilidad cognitiva? ¿Qué con otras discapacidades que necesitan otro tipo de accesibilidades? No están siendo contempladas. Entonces, si no hay accesibilidad, las personas con discapacidad no van a tener la inclusión real en la sociedad que se merecen. Vamos a dar un repaso rápido sobre los tipos de discapacidad que contempla la Convención Interamericana de la Persona con Discapacidad. La discapacidad física, ¿no? Que ahí están viendo también los dibujitos, son todas aquellas que tienen que ver con una situación física, que me genera una dificultad de movilidad, que me genera una dificultad de desplazamiento, ¿verdad? Porque tengo que usar un recurso que me apoye para. Entonces ahí vemos los dibujos de lo que contempla la discapacidad física. Luego tenemos la discapacidad sensorial, que tienen que ver con las personas sordas o con las personas ciegas. Y aquí también toda la gama de niveles de dificultad de escucha o dificultad de vista que están dentro de la discapacidad sensorial. La psicosocial, estamos hablando de los trastornos depresivos, afectivo de la bipolaridad, de ansiedad generalizada, de pánico, fobia social y todo lo que tiene que ver con estas condiciones. Y también decir que la convención lo determinó psicosocial porque también influye el entorno, no solamente mi situación, sino que el entorno afecta a mi condición de depresión, por ejemplo, o de ansiedad. Y ojo con eso que a veces, muchas veces decimos, ay, es que hoy me siento como deprimida. Una cosa es que nos levantemos tristes porque el día está gris, porque quizás no me salieron las cosas como yo quería. Entonces puedo experimentar las diferentes emociones y eso es totalmente válido porque nos hace seres humanos y humanas. Ahora, cuando enfrentamos una condición de discapacidad psicosocial, primero es poco hablada, poco diagnosticada, y como yo pongo el ejemplo cuando doy esta charla, nadie va a ir a un lugar de trabajo y le va a decir, fíjese que yo tengo diagnóstico de depresión con ansiedad generalizada. No le van a dar el trabajo. O sea, ¿por qué? Porque van a decir, no, esta persona es un problema para la situación laboral. Entonces, la discapacidad psicosocial es una discapacidad poco hablada también,
Es una discapacidad que nos da pena decir que la vivimos porque creemos que nos van a discriminar todavía más al decir que estoy viviendo una situación de discapacidad psicosocial. Por otro lado, tenemos la discapacidad intelectual que está dibujada con estas iconos, que está representada, perdón, por estos iconos, que es la diversidad, los colores, las calcetas de colores, que también se usa mucho en el síndrome de Down, el color azul que se ocupa para las personas con autismo y todo el espectro autista. Entonces, está esta otra discapacidad. Y de esta discapacidad quiero también decir que es la que se conoce como la tres veces invisible, sobre todo para las niñas. En un país como el nuestro, nacer niña, pues ya es complejo, ¿no? En los países latinoamericanos. Pero nacer niña con discapacidad es una doble condición de discriminación en El Salvador. Pero nacer niña con discapacidad y que sea intelectual es una tercera condición de discriminación para las niñas y las mujeres en este país. A comparación de las otras discapacidades, la discapacidad intelectual es la discapacidad tutelada en El Salvador. ¿Qué significa esto? Significa que la persona, desde que nace, para empezar, pero cuando cumple los 18, pues sacamos nuestro DUI y ya podemos decidir sobre nuestra vida, etcétera, etcétera. La persona con discapacidad intelectual no. A diferencia de la persona con discapacidad ciega, perdón, a discapacidad sensorial o discapacidad física. Obviamente hay siempre situaciones adversas para todas las discapacidades. Pero hablando de la discapacidad intelectual, es la que a los 18 años se le tiene que nombrar un tutor o tutora para que decida prácticamente sobre la vida de la persona con discapacidad intelectual. Y eso se ve más afectado en las niñas y mujeres con discapacidad intelectual. Yo siempre ocupo este término y es bien feo, pero es que prácticamente se les roba la voz. Es que no deciden. Ni siquiera a veces qué comer, ni qué vestir, ni a dónde ir, ni qué hacer, ni qué decir. A comparación de las otras discapacidades, aunque siempre, obviamente, hay una discriminación y hay poco acceso, por ejemplo, al estudio, al trabajo y a todo esto. Pero, por ejemplo, en el caso de la discapacidad intelectual, en El Salvador, por ejemplo, no hay ninguna persona con discapacidad intelectual que haya accesado a la universidad. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a la educación formal. Poco acceso a la educación formal. ¿Y por qué? Porque no hay unas adecuaciones curriculares para que las personas con discapacidad intelectual puedan accesar a la educación inclusiva, porque no hay accesibilidad cognitiva para ellas. Entonces, y esto se ve más agravado en las niñas y mujeres en El Salvador. Entonces, eso es como decirlo. Ahí vemos un par de fotografías, en este caso, de discapacidad intelectual y del proyecto Entre Colores y Sombras en el que yo trabajo, que es a través de las artes generar sensibilización sobre la importancia de la inclusión desde la escena. Ahora, hablando de esto es síndrome de Down, pero en general, las personas con discapacidad, ahí ustedes ven que hay un rojito y es que no es lo correcto. Uno, no es correcto decir que no están enfermas las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad no son niños, son niñas eternas. Y esto pasa con todas las discapacidades muchas veces. No son una carga. Las personas con discapacidad hablan, entienden y se comunican de forma diversa. Tienen tantos derechos y deberes como el resto de personas. Las personas con discapacidad en general no tienen retraso mental y esto muchas veces más para las personas con las discapacidades intelectuales o múltiples, que muchas veces decimos es que es un retrasadito. Y muchas veces incluso yo siempre he dicho, entre nosotros y nosotras las personas regulares hemos dicho comentarios o bromas en relación a es que no es alentado, es que le falta, o este tipo de términos que hacen peyorativo a la persona con discapacidad. No sé si hay preguntas, comentarios hasta aquí. No sé, ¿no? Ahora también, eso es bien importante en cuanto a términos incorrectos al referirnos a personas con discapacidad, lo que mencionaba un poco Carolina. Primero, un término incorrecto, discapacitado, minusválido, personas con capacidades diferentes, personas con capacidades especiales, incapacitado, enfermos, inválidos, sordomudos,
mongolitos, lisiados o angelitos. Estos no son términos correctos al referirnos a las personas con discapacidad. Y vuelvo y repito, nos basamos en la Convención Interamericana de la Persona con Discapacidad, donde el hecho de ser una persona con discapacidad es el hecho de reivindicar que yo tengo una condición de discapacidad y por lo tanto soy sujeta de derechos. Y esos derechos se tienen que ser visibles y que se deben de cumplir como una persona con discapacidad que soy. ¿Comentarios hasta el momento? Sí, quizás uno cortito. Sí, perdón que esté participando mucho. Mi mamá es doctora. Ella es cardióloga, es internista. Bueno, yo estoy en esto más que todo para entender la situación ahorita porque le han diagnosticado Alzheimer. Pero yo desde que estoy pequeña recuerdo que le he ayudado a ella en todo lo que tiene que ver con su quehacer. Entonces, yo recuerdo que cuando yo estaba pequeña teníamos un vecino que el hijo de ellos tenía síndrome de Down. Entonces al niño lo aislaron tanto, lo hicieron como muy enojado. Por todo el niño se enojaba y era bastante agresivo. Entonces yo tuve una mala experiencia con él, me mordió cuando estábamos pequeños. Y ahora que yo ya crecí todo, yo he entendido pues la situación de él. Mi mamá me ha sensibilizado mucho respecto de no solo las personas con discapacidad, sino que de las personas enfermas en general. Y ha pasado una cosa bien bonita ahí en el Centro Cultural de España. Yo llevo a mi hijo a los sábados a una cuestión que es para niños, un programa para niños que se llama Chispas, en el que va uno o dos niños que tienen síndrome de Down. Entonces, yo he escuchado que los niños, los otros niños, algunos les tienen miedo a estos niños que tienen síndrome de Down, precisamente por eso, ¿verdad? Pero me sorprendió que en una como despedida de diciembre, mi hijo estaba a la par de uno de ellos y mi hijo estaba contento, estaba platicando, jugando, riéndose con él. Y entonces ya después, cuando ya nos fuimos, me dijo, mira, mami, qué buena onda. Y me mencionó el nombre del niño. Y yo, ¿y quién es él? Ah, el niño que estaba platicando conmigo. Y yo, ah, qué bonito, ¿verdad? Mira, me dice, yo nunca me había fijado, pero los otros niños me dicen que él es así. Y ya me describió, ¿verdad? Y entonces le dije, ¿y tú le sentiste, le percibiste alguna diferencia cuando estabas platicando con él? No, me dijo, bien, buena onda, mejor que los demás. Entonces, desde pequeños tenemos que ir criando a nuestros hijos, enseñándoles esa inclusión verdadera para que ellos puedan también estar sensibles o sensibilizados hacia este tipo de personas, porque ellos también tienen mucho que dar, pues, no sé, nada más contar la experiencia, gracias. Gracias, Carolina. No, y realmente es bien importante el hecho, y siempre se dice, es que lo que no se ve no existe, lo que no se dice, lo que no se nombra tampoco existe. Entonces también es importante visibilizar la diversidad de personas y las personas con discapacidad por lo mismo, porque son diferentes y visiblemente son diferentes, entonces hay una reacción de discriminar lo que es diferente, tenerle miedo a lo que es diferente. Yo siempre he dicho, ¿cómo no? Porque sí, se dice muchas veces que las personas con síndrome de Down o con alguna discapacidad intelectual son violentas, pero dígame cómo si no, si usted pasara encerrada, mire cómo nos puso la pandemia, o sea, de estar encerrados todos los días en una situación de escondernos. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad en general, pero sobre todo la intelectual? ¿Dónde les escondemos? ¿Dónde les encerramos? ¿Cómo no se va a poner enojado a alguien? Pongo de ejemplo la pandemia, que fue algo que vivimos todos y todas. Esa situación nos pone en una situación también válida de enojo, pero como creemos, como decía una diapositiva anterior, que no entienden, que no saben, entonces que no les duele. Incluso hemos conocido casos de vulneración de abuso físico a personas con discapacidad intelectual porque creen de que no les duele.
que porque el umbral del dolor es muy fuerte. Entonces hay una vulneración alta a los derechos, y ya no se diga a las mujeres. Hemos conocido casos de adolescentes con discapacidad intelectual embarazadas. Cuando hablamos, por ejemplo, del acceso de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres al sistema de salud, es que no existe. Primero, una mujer, por ejemplo, con discapacidad física, se le cuestiona que por qué va a ser madre, si es un derecho también de ella elegirlo, ¿no? El tema de la esterilización forzada para las mujeres con discapacidad intelectual, ¿no? Una cuestión consensuada de explicarle a la mujer con discapacidad intelectual los riesgos que corre al un embarazo, y las mujeres que están embarazadas con discapacidad intelectual es producto de una violación, y eso se invisibiliza, eso se calla, esos son secretos a voces en las comunidades y en la zona rural, y no se habla. Entonces, es importante, por ejemplo, visibilizarles y perder como ese miedo de que son personas diferentes, o sea, en el sentido de que se me puede pasar, o lo que le dicen algunas mamás a otros niños, no juegues mucho con ella porque te puede morder lo que le pasó a usted, o porque te puede pegar, o porque... Entonces hay mucho mito alrededor de la discapacidad. Y, por ejemplo, también en otra situación es que las mujeres con discapacidad, cualquiera que sea la discapacidad, y esto también lo dice este estudio, están condenadas al trabajo del cuido, sin remuneración. Entonces es como que la familia tiene a una cuidadora con discapacidad que las ponen a hacer de todo dentro de casa. Entonces, esa es una situación real que están viviendo nuestras niñas y mujeres con discapacidad en El Salvador. Hay una vulneración de los derechos hacia ellas y hay una invisibilización porque creemos que eso es privado, que eso es de la familia, es una situación de familia, y no es así. También es una situación de sociedad. Y hablando de términos correctos, es persona con discapacidad o persona con discapacidad referente, cualquiera que sea su tipo de discapacidad, persona ciega o persona sorda, si este es el caso. Entonces, son los términos correctos. Y como decimos, el mejor término o la mejor forma de llamar a alguien también es por el nombre, ¿no? O sea, nos encanta que nos digan nuestros nombres, no que nos digan por qué nos reconocen. La convención no habla de normalidad porque no existe una persona normal, no hay normalidad, porque hablar de normalidad, ¿qué es la normalidad? ¿Qué es una persona normal? Entonces, se refiere a... En el caso de las que estamos aquí, entiendo que no hay nadie con discapacidad, entonces somos personas sin discapacidad o personas regulares, ¿verdad? Hablando de términos. Y lo que les decía, la mejor manera, pues, de llamar a alguien es por nuestro nombre, como nos gusta que nos digan, y lo mismo con ellas. Quiero que me digan, ¿qué ven acá? ¿Qué vemos? Pelotas de diferentes colores y formas y para diferentes juegos. Muy bien, pelotas. Ahora veamos la siguiente imagen. Ahí. Ahora, ¿qué pasa en esta imagen? Hay otro elemento, hay una canasta. Y tengo que elegir una pelota que entre ahí. Recordemos esta imagen, porfa. Tiro estas cuatro preguntas. ¿Me quedo solo con las que entran sin problema? ¿Quiebro la canasta para que puedan entrar todas? ¿Cambio las normas del juego o renuncio? A ver. ¿Quién quiere opinar? ¿Qué haría usted? Le voy a poner la imagen. Estas son. ¿Ya? Y este es el dilema. La vuelvo a repetir y si quieren también pueden escribir. ¿Me quedo solo con las que entran sin problemas? ¿Quiebro la canasta para que puedan entrar todas? ¿Cambio las normas del juego? ¿O renuncio? ¿Qué haría usted? Si tengo que usar todas las pelotas para jugar como requisito indispensable, cambio las normas del juego. Muy bien, gracias Mónica. ¿Alguna otra persona? A ver, quiero escucharles. ¿Qué hacemos? Cambio las normas del juego.
Y siendo muy honesta, o sea, no nos sintamos juzgadas, no es un espacio para juzgar a nadie, sino que es un espacio para ir aprendiendo y también conociendo qué es lo que haríamos ante una situación como esta. O qué creemos que sería lo correcto. O tal vez, mire, yo no haría eso, pero creo que lo correcto es eso. O no es una cuestión de correcto o incorrecto, es qué me nace hacer a mí. Es como que yo les digo, ¿qué prefieren, el chocolate o el café? Es una cosa difícil porque si las pelotas hacen referencia a una persona, a las personas, yo quisiera que todas jugaran. Entonces, a lo mejor no tiene por qué necesariamente entrar todas las pelotas y que eso sea el juego. A lo mejor puedo hacer que todas reboten en la orilla del aro o algo así. Entonces, por eso pensé que podía cambiar las normas del juego. No, claro. No sé. Ajá. Pero Carolina dice que quebraría el aro. Carolina dice que quebra el aro. Muy bien. ¿Alguien más ha escrito algo? Cambia las normas, dice. Cambia las normas. A ver, alguien más. Quiebro la canasta. Las pelotas de básquetbol naranja. Ah, bueno, alguien preguntaba antes, ¿se puede usar el término persona en condición de discapacidad? Sí, es una persona con una condición, ¿no? De discapacidad. Es correcto, digamos. A ver, ¿quién más? A ver, tal vez alguien más ha escrito que no puedo ver. Quiebro la canasta. Veamos qué nos dice aquí la diapositiva. Inclusión. Lo correcto aquí, no sé, no me gusta la palabra correcto o incorrecto, pero lo que se debería de hacer en este caso es cambiar las normas del juego y quedarme y jugar con todas las pelotas. Aquí no es, ¿y por qué? Y aquí viene otro término, que es inclusión. Hemos hablado de accesibilidad. Accesibilidad es generar las condiciones para que las personas con discapacidad, sea cual sea la discapacidad, tengan acceso, por ejemplo, a la información. ¿Cómo una persona con discapacidad intelectual va a tener acceso a la información si, por ejemplo, yo aquí tengo un libro, digamos, tengo la ley, aquí tengo la ley especial de inclusión de personas con discapacidad? Entiendo que la ley ha sido impresa en braille y hay otros métodos de accesibilidad para las personas con otras discapacidades. Pero hasta el momento yo, por ejemplo, no he visto una ley de discapacidad en lectura fácil, que es un método de accesibilidad cognitiva para las personas con discapacidad intelectual. Entonces, sin accesibilidad no hay inclusión. Y ojo con eso, porque mucho se habla de inclusión. Decimos, es que es un espacio inclusivo, es una escuela inclusiva, es un lugar de trabajo inclusivo. Nosotros le damos trabajo a personas con discapacidad, pero ¿estamos generando las condiciones de accesibilidad para que la persona realmente sea incluida en el espacio? Entonces, sí, la inclusión es jugar con todas las pelotas, aunque sean diferentes, lo que decía Mónica, bueno, entonces quiero la pelota y no juego a meter la pelota al aro, sino que a rebotarlas, a jugar. Ahí también entra el punto donde como sociedad tenemos que cambiar la forma de que vemos la vida. Por ejemplo, en las escuelas que nos dicen a las madres y padres que tenemos hijos e hijas con discapacidad, pero es que la escuela es así y las reglas de la escuela son estas. ¿Y cómo vamos a hacer para que su hija, que es una pelota anaranjada, digámoslo, entre? No entra. Mire, ya vio la canasta y ya vio a su hija, prácticamente nos dicen. Ah, entonces es como, sí, vea, pero ¿no será que hay otra forma de aprender? Pero ¿no hay otras formas también de generar metodología y de aprendizaje? Lo que pasa es que estamos siempre como bajo esa caja y fuera de la caja no podemos pensar, no podemos ver otras formas de ser y de hacer. Entonces, por eso fue también el ejercicio del inicio de presentarnos sin hablar, porque hay otras formas también de comunicarnos, ¿no? La accesibilidad entonces es hacer las modificaciones necesarias para poder jugar con todas las pelotas sin problema. Entonces, también podemos modificar las reglas del juego.
podemos cambiar las reglas del juego para que todas las pelotas jueguen, digamos, hablando de las pelotas. Entonces, también podemos modificar las normas del juego para que todas las personas aprendan, para que todas las personas, por ejemplo, tengan acceso a trabajos, para que todas las personas tengan acceso a la salud, para que todas las personas, estoy hablando con discapacidad, también tengan acceso a los diferentes derechos que les son negados. Si nos damos cuenta, por ejemplo, un teatro, muchas veces un teatro no tiene accesibilidad física. No hay manera. El escenario no está hecho para que personas usuarias de silla de ruedas estén adentro del escenario. Entonces, cuando hablamos de discapacidad, cuando hablamos de inclusión, tenemos que hablar también de accesibilidad. ¿Qué tan accesibles están siendo los espacios nuestros donde nosotras trabajamos, donde nosotras nos desarrollamos? Y ojo, que hablar de accesibilidad a veces lo primero que se nos viene a la mente es la rampa, ¿vea? Es tener una rampa, tener cierto espacio físico. Pero cuando hablamos de accesibilidad tenemos que pensar en la accesibilidad universal que implica la diversidad de personas que existen en esta sociedad. Y vuelvo y repito, la discapacidad tiene un rostro femenino. Y son las mujeres las que también están siendo más afectadas en relación a la discriminación y a la exclusión de los diferentes espacios. Y seguimos viendo a las mujeres con discapacidad como niñas eternas. Se les vulnera también su derecho a decidir de tener novio o no tener de tener o no tener. Porque ni siquiera se nos ocurre cómo va a tener novio la Anita si tiene discapacidad. ¿O cómo se le va a ocurrir a la otra que es una persona, una mujer ciega, ser mamá? ¿Cómo va a tener hijos a alguien así? Y eso lo dice la gente, ¿no? Entonces también es una manera de ir cambiando esto y no nos damos cuenta, porque también no es culpa nuestra como sociedad, que muchas veces decimos, y nos ha pasado quizás muchas veces, ay no, pero la niña es bien bonita. O sea, tiene discapacidad, pero ese pero es bien divertido, porque es como, pero es bonita, pero es inteligente, pero habla, pero camina, pero bien entiende. Pero esos peros que hacemos muchas veces como sociedad también son violencias invisibilizadas que estamos haciendo. Y ojo, cuando hablamos de discapacidad también tiene un rostro femenino, no solo porque la estadística dice que hay más mujeres con discapacidad en El Salvador, sino porque las cuidadoras son las madres. Y entonces también pasa por un tema de empobrecimiento de las familias, porque hay uno de los dos, si estamos hablando de que hay pareja, hay uno de los dos que tiene que dejar de trabajar productivamente, y quien lo hace es la mujer. Y por lo tanto también ahí pasa el tema de género y de violencia contra las mujeres desde mi rol de cuidadora en relación a la discapacidad. Y otro caso, muchas veces los hombres que enfrentan las paternidades con discapacidad, y esto no solo lo digo por decirlo, también hay muchos casos a nivel de números donde el que abandona el hogar por una condición de discapacidad es el hombre, dejando a la mujer muchas veces en la total responsabilidad. Eso también es una violencia invisibilizada, porque entonces estamos hablando de una mujer que tiene que ser cuidadora y proveedora a la vez. Y ahí también que pasa un eje transversal del género y la discapacidad se torna también alrededor de la cuidadora. Y entonces también la cuidadora no tiene vida. La cuidadora está dependiendo de la condición de discapacidad cuando hay condiciones muy comprometidas de que de verdad la persona necesita estar a 100% con la persona con discapacidad. Vemos también una falta de apoyo. ¿Y cuál es la palabra de consuelo que dice la sociedad hacia la cuidadora? No, pero es que Dios te da la fuerza, ¿no? Pero es que sos una mujer muy fuerte, no hay carga que no podás, tenés la cruz que podés aguantar. Y eso también es violencia invisibilizada, porque no hay un apoyo real a la persona. ¿Y qué pasa si la cuidadora fallece? ¿Con quién va a quedar la persona con discapacidad? Entonces, hay una cadena de situaciones que de verdad hay que poner atención al tema de la discapacidad.
desde generar esos apoyos, desde también visibilizar la situación, desde utilizar incluso los términos adecuados y de vernos también nosotros y nosotras dentro del juego para entender esta situación de discapacidad. No sé si hay preguntas, comentarios. No sé si hay, si no. Meli, hacemos el parito de 5 minutitos, ¿te parece? Tomamos un recesito para poder levantarnos, hacer alguna cosita y nos vemos a las 5:10, ¿les parece? Ok, perfecto, muchas gracias.
Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con esta sesión. Vamos a escuchar a Marielba Herrera ahora, antes de continuar con Melissa. Marielba. Aquí estoy. Buenas tardes a todas y todos. La verdad es que la exposición de Melissa, al compartir muchas de las cosas que siempre han estado en duda sobre ese tema de las violencias invisibilizadas hacia las personas con discapacidad, es una de las grandes deudas que nosotros como sociedad tenemos, el poder reeducarnos y saber cómo abordar este tema, el trato a las personas, el saber que no tenemos que discriminar bajo ninguna circunstancia a nadie. Creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad salvadoreña. Y para este caso, pues agradecerle a Melissa el que esté aquí compartiendo con nosotras y con nosotros. Yo no voy a hablar mucho porque solo quería pasar a saludarles también. Gracias a Mónica porque me dio el espacio. Pero sí, Melissa, agradecerte muchísimo, de verdad, porque este fue uno de los grandes planteamientos que nos hicimos con Mónica, el identificar esas violencias que están ahí, que a veces son sutiles y a veces son totalmente invisibles, que nos permitan incluirnos en una sociedad totalmente diversa en todo lo que esto conlleva. Así que muchísimas gracias, Melissa. Te cedo la palabra para que continúe su importante disertación de hoy en la tarde. Y bueno, al final vemos todo este tema de preguntas y respuestas. Melissa, bienvenida de nuevo. Muchas gracias, Marielba, y sin duda el abrir este espacio para hablar de este tema que poco hablamos, o que también, como yo digo, poco queremos hablar, porque la discapacidad es un secreto a voces en nuestras familias. Siempre está, hace poco estuve en una, me invitaron igual a una conferencia y me llamó la atención el reconocimiento de una de las participantes donde dijo que reconocía que pues lastimosamente ella había tenido una tía con discapacidad intelectual a la que hoy por hoy ella ya como una adulta se da cuenta que la tía estuvo allá en el fondo de la casa toda su vida. Entonces, hablar de la discapacidad no nos gusta porque vemos a la discapacidad como el problema, pero el problema como vimos en la diapositiva no es la discapacidad, es las barreras que enfrentan las personas que nacen con una discapacidad, que viven con una discapacidad, que adquieren una discapacidad. Entonces, y como también les decía, este es el estudio, se lo voy a enseñar aquí, este es el estudio que se acaba de lanzar, fue la semana pasada. También decir que hay pocos estudios relacionados al tema de discapacidad, entonces también se tiene poco acceso a datos reales sobre la discapacidad, o hay pocos espacios para tener datos certeros de lo que piensan a veces las personas con discapacidad, porque cuesta que lleguen a los lugares para poder ser entrevistadas, para poder escuchar un grupo focal, para que se conecten al internet, porque la persona con discapacidad en su mayoría depende del otro. Depende de que me paguen, porque yo no tengo el recurso económico, entonces depende de que me paguen el internet, que me paguen el teléfono, de que me lleven, de que me consigan un pickup si es una discapacidad física, que me den permiso para salir. O sea, la persona con discapacidad está atada siempre al otro y a la otra. El ponernos en esa situación nos hace reflexionar. El ponernos en el otro lado también nos hace reflexionar. Y por eso cuando hacemos los talleres presenciales, empezamos con una dinámica sensorial, le llamamos de experiencia. Como no podemos hacerla como me gustaría hacerla, pero sí quiero que tal vez participemos en grupos. Entonces vamos a hacer grupos y vamos a jugar roles. La vamos a modificar un poco la dinámica por el tema de que estamos en lo virtual. Entiendo que somos 13 personas, o sea, bueno, 15 con Mónica y María Elba, ¿verdad? Entonces, no sé si podemos dividir
entre grupos y vamos a contar en este caso 1, 2, 3. Entonces, los 1 nos vamos a un grupo, los 2 nos vamos a otro grupo y los 3 nos vamos a otro grupo. O las personas que son 3 nos vamos a otro grupo. Entonces, o no sé cómo se puede dividir, Mónica, por el tema de la edición de grupo virtual. Sí, yo me puedo hacer cargo de hacer grupos. Solo necesitaríamos que nos des las indicaciones ahora cuando termines. Ya los creo, será aleatorio, ¿verdad? Nos vamos a crear de manera aleatoria y luego nos vamos. Solo decime cuánto tiempo. No, mejor dicho, yo me voy a quedar fuera por cuando sea el momento de terminar los grupos. Entonces yo me encargo de formar todos los grupos y solo indícame cuánto tiempo durará y danos las indicaciones. Ok, bien, entonces vamos a tener 10 minutos para que en el grupo, como no podemos contarnos los unos porque no sabemos cómo vamos a quedar, vamos a nombrar a una persona que va a jugar el rol de cuidadora o de cuidador, ¿ya? Y esta persona, cuidadora o cuidador, vamos a tratar de imaginarnos, vamos a jugar así, así yo fuera, ¿no? Vamos a poner en el papel que si yo fuera una, usted elija el rol. Puede ser una mamá, un papá, una maestra, un tío, alguien que tenga ese contacto directo con las personas con discapacidad. En el grupo usted elija. Y los otros, por lo tanto, si yo juego, yo les digo, por ejemplo, Melissa va a hacer el rol de maestra, ok, yo soy el rol de maestra, y entonces yo los empiezo y en el grupo vamos a poner a uno o dos con una discapacidad. Elija la discapacidad que quiere tener. Vimos cuatro, ¿no? Entonces diga, no, bueno, por ejemplo, Danilo elijo discapacidad física, Lara elige discapacidad sensorial. Por lo tanto, ¿cómo este cuidador o cuidadora haría, por ejemplo, si estoy en el rol de maestra, para integrar a estos dos alumnos a la escuela, por ejemplo? ¿Ya? No sé si entendemos el ejercicio. Y Sí. en otro grupo, por ejemplo, dice, no, yo soy la mamá. Yo soy la mamá de Carolina y Carolina elige qué condición tiene. Y Carolina va a decir, bueno, yo elijo tener una discapacidad intelectual. ¿Ya? Entonces yo como mamá empiezo a jugar ese rol de 10 minutos como jugando un poquito qué haríamos si fuera uno, el cuidador o cuidadora, y qué haría y cómo haría si yo fuera Danilo con discapacidad tal. Estamos. Puede ser, entonces un rol puede ser maestra, el otro rol puede ser mamá y pueden elegir cualquiera de los otros dos roles o algún otro que usted tenga en el panorama de decir, hey, este rol quiero jugarlo. Y los otros eligen. Y los otros que no van a tener una discapacidad, pues son los regulares. Entonces también, ¿qué rol jugamos los regulares ante compañeros y compañeras con una discapacidad en el salón de clases o en el trabajo? O en la familia, el primito es sin discapacidad, cómo interactúa con Carolina y cómo la mamá lo hace. No sé, ¿comprendimos? ¿Me di a entender? ¿Sí? Sí. Ok, bueno, intentémoslo. Entonces, Mónica crea los cinco grupos, nos vamos a ir a los grupos y jugamos un ratito. Y en 10 minutos volvemos y socializamos de lo que pasó.
Yo aquí me quedé, ¿no? Hay dos, creo que. Sí, Helen, estoy intentando incluirlas.
Bueno, volvimos. Creo que ya era hora, ¿verdad? Sí. Sí, ya es la hora. Ya Gracias. empiezo a ver, me imagino. Muy bien, ya estamos, entiendo que ya estamos todas y todos de regreso. Muy bien, ¿algún grupo que quiera comentar qué pasó o en general, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo la hicieron? Porque pues, cada quien al final seguro usó su propia metodología, ¿no? Entonces, ¿cómo qué pasó? Danilo, adelante. Comentaba yo con las compañeras que en algún momento de mi vida, producto de un accidente que tuve, tuve unas limitantes en mi movilidad, en el que tuve que utilizar bastón y que tuve que andar acompañado, casi por 6 meses tuve que andar siempre acompañado porque me mareaba y bueno, el cuento es que estaba malito. Y yo estudié en la Nacional, estaba mi carrera en el último piso del edificio de medicina, o sea, un quinto piso. Entonces, yo les mencionaba que afortunadamente hubieron personas que estuvieron dispuestas siempre a ayudarme y que mis docentes tenían la consideración que yo llegara tarde porque me tardaba a veces hasta media hora en subir. Entonces, pero igual no es justo porque no había un ascensor, no había algo que facilitara mi movilidad y entonces yo me di cuenta que alguna persona con una discapacidad física respecto a la movilidad no puede estudiar alguna carrera del área de medicina que esté del primer piso para arriba, porque no hay accesibilidad. Entonces, o sea, yo no me imagino cómo hubiera sido mi realidad si yo en lugar de andar con bastón hubiera quedado en silla de ruedas. O sea, mi carrera se hubiera yo no hubiera podido seguir. Entonces, bien yuca y afortunadamente tuve personas que tenían empatía y hacían que las cosas se acondicionaran a mí durante esa etapa. Pero sabemos que la realidad general no es esa. Y ahorita hacíamos el ejercicio en el que Carolina era mi compañera, la otra compañera era la maestra y yo era la persona con discapacidad. Y pues nada lejano de la realidad cuando Carolina, como compañera mía, persona regular, se ponía en plan de, ay, sí, pero es que tiene que acoplarse y que no joda, porque, ajá, entonces es bien terrible ver toda esa realidad y yo que ya lo viví de alguna manera, es triste ver que no hay esa accesibilidad que usted mencionaba a un inicio, que cuando alguien piensa en accesibilidad solo piensa en rampas y va más allá de eso. Cambio. Muchas gracias, Danilo. Muy valioso su aporte. Muy amable. ¿Alguien más en otro grupo? Lara, adelante. Bueno, en nuestro grupo éramos cuatro personas y en mi caso era una persona, una niña con discapacidad sensorial, era una niña ciega. Había una docente que el papel que jugaba era como de docente que no quería incluir a la niña. Estaba la madre de la niña que intentaba hacer todo lo posible y había también otra persona, que ahora mismo no me acuerdo cuál era el papel exacto que tenía, pero lo que estábamos hablando es que, por ejemplo, la niña, la situación que tenía era que quería jugar a deportes con sus compañeras y compañeros, pero nunca la escogían y siempre era como, y nadie quería jugar con ella. Entonces la madre pues quería hacer todo lo posible para que la incluyeran, pero la docente decía como que pues encima que es niña, quiere jugar deporte y encima una niña con discapacidad que cómo podía hacer. Entonces al final lo que decían las compañeras es que había que ir a hablar con la instancia más alta del centro escolar, por ejemplo, para que la niña pudiera trabajar, no sé, o sea, pudiera hacer deporte, no se desanimara y para concientizar también sobre todo a las personas adultas, porque al final las niñas y los niños reproducen lo que ven, lo que escuchan, las formas de actuar que tienen las personas adultas.
Entonces, que a lo mejor las niñas y los niños no serían excluyentes si no vieran ese reflejo en las personas adultas. Eso es un poco lo que hablábamos. Gracias. Gracias, Lara. Gracias. Qué interesante escucharles. Y bueno, Emilio dice qué interesante las deliberaciones de cada grupo, aprendizaje vivencial. Gracias, Emilio. ¿Alguien más del otro grupo? María Elba, adelante. Gracias. Bueno, ahí me tocó el salón con Reina Isabel y como solo éramos dos, fue menos complicado el asignar los roles. En este caso, pues Reina Isabel tiene una discapacidad física y me toca ser la maestra. La situación que planteábamos era que ella está estudiando en un centro escolar y hay que hacer una excursión educativa a algún lugar X. Y entonces ella viene y me dice que va, porque es importante que vaya, porque va a tener una nota, pero la cuidadora no puede ir. Entonces, la primera situación es, ¿cómo hacemos si la cuidadora no va? Entonces, obviamente, tiene que ir porque hay una evaluación y entonces decidimos que, bueno, en mi caso, que soy la maestra, decidimos que los compañeritos y compañeritas van a ser como un grupo de apoyo para ella. Y esto también implica que a la hora de que la maestra va a coordinar la salida o la visita, tiene que llamar al lugar e identificar posibles problemáticas o soluciones a la movilidad que vamos a tener con Reina Isabel. Y ahí nos damos cuenta que como sociedad, pues hay espacios que no permiten esta movilidad, que se nos conflictúa el hecho de cómo la voy a trasladar desde el transporte que nos va a llevar y nos va a traer hasta el lugar al que vamos a ir. Entonces, quizás una de las grandes lecciones que podemos decir es que tenemos que ser mucho más inclusivos también a la hora de generar estos espacios, pero también como personas responsables de lugares, de instituciones o de cursos, también tenemos que ver todo el panorama ante la situación y saber dar soluciones a estos posibles conflictos que se puedan generar a la hora de una situación, como en este caso puede ser que la compañera no tiene la movilidad que ella necesitaría para convivir en estos espacios con los demás compañeros. Esto nos hace reflexionar también en los niveles de exclusión que hay con las personas con discapacidad y también planteamos la situación en algún momento de, bueno, ¿qué pasaría si me voy a los centros escolares rurales donde sabemos que hay muchas más condicionantes que no nos permiten que estas personas tengan una inclusión en el trato, en la convivencia diaria? Yo le decía, por ejemplo, ¿qué pasa si son personas indígenas? Ya hay otro componente, además de la discriminación que se puede tener, ya hay otros componentes y otras etiquetas que se van sumando. Entonces, quizás pensar más en función de no solo esa vida urbana, entre comillas, que podemos tener, sino también en función de esos sectores rurales que si nosotros estamos complicados, ellos lo tienen mucho más complicado. Por ahí fue más o menos la discusión que tuvimos dentro del salón, del aula. Gracias. Muchas gracias a los tres grupos por la participación activa. Sin duda, la zona rural se ve más afectada. Por ejemplo, hace unas semanas estuve visitando el occidente del país. Decirles que es bien triste ver casos, por ejemplo, de una chica con discapacidad física de 10 años que no tiene una silla de ruedas y por lo tanto fue trasladada por su madre en la espalda, literal. Pero creo que la señora está a punto de ya no poder andarla de esa manera. Entonces, ¿qué va a suceder con esta niña de 10 años con una discapacidad física, condenada a estar solo en casa? Cuando decimos una silla de ruedas, ¿no? Que es un apoyo que tendrían que tener las personas con discapacidad física, la niñez con discapacidad física, una niña que estuvo trabajando, que le encanta pintar y es como una que le toca andar como viendo estos casos, una impotencia decir y como, wow. ¿Y qué haces? Pero que también entender que es una responsabilidad del Estado también asumir esta situación de accesibilidad. Y otro punto fue también de muchas niñas con discapacidad intelectual que no iban a la escuela y le preguntábamos a la mamá, ¿y por qué no la manda? Porque ¿para qué? Mira, primero me dicen de que si la quiero dejar, que me quede yo, ¿y quién va a trabajar? Entonces mejor me la llevo a trabajar. Entonces la llevan a trabajar. La niña no aprende en la escuela
porque nadie la quiere agarrar sola sin la mamá, pero la mamá es la proveedora también, lo que hablábamos también del cuidado. Entonces, esta es la realidad. Ahora solo les doy una pregunta. Me llama la atención que escogieron discapacidad física y discapacidad sensorial. Entonces, y a veces yo siempre lo digo, incluso cuando escucho, la discapacidad intelectual muchas veces nos cuesta, muchas veces ponerla o ejemplificarla o colocarla en la escena, ¿verdad? Que es una situación, como yo les decía, y lo vuelvo y lo repito, es importante que es la única discapacidad tutelada. Entonces, por lo tanto, hay más vulneración de los derechos de las personas que viven con discapacidad intelectual. Entonces, también esto también es importante porque aquí hablamos de mayor discriminación hacia las niñas y mujeres. Les quiero leer algo, y bueno, algo también mencionaba María Elba, entonces también pasa por la interseccionalidad, vea, o sea, porque la discapacidad pasa por todos y por todas. Y el común denominador de la discapacidad, y yo lo puedo ver también en la zona urbana como en la zona rural, aunque obviamente hablamos desde un privilegio, pero una niña con discapacidad, y hablo de la intelectual porque es la más discriminada, con discapacidad intelectual, con recursos económicos, y una niña con discapacidad intelectual sin recursos económicos van a vivir la misma discriminación. Ambas no van a ser aceptadas en la escuela. Aquí no es un tema de dinero, no es un tema de discriminación. Entonces también esto sí hay que tenerlo como bien claro, que obviamente pesa más si yo vengo de una zona rural donde no hay un recurso económico que por lo menos me ampare. Entonces, pero la discriminación es la misma. No voy a encontrar trabajo, no me van a querer en las escuelas. En el caso de las personas con discapacidad intelectual que pueden pagarse una maestra, pues bueno, van a pagar una maestra, pero la discriminación es la misma. Entonces, esto sí también hay que tenerlo como bien en claro, que es un común denominador de la discapacidad, es la exclusión, es la discriminación. Y esto es, aquí no importa si tenés o no tenés dinero, tenés discapacidad. Y es bien duro. Entonces, y por eso es que te discrimino. Algo que dice aquí en el análisis de esto y me llama la atención, la discapacidad se asume socialmente como, entre comillas, lotería en el juego de la vida o un designio divino, dice, que cada uno debe de sobrellevar de la manera que puede y en el mejor de los casos con el apoyo de sus seres queridos. Y esto es bien duro lo que me toca porque dice, y como parte de esta individualización, porque es tu problema, ¿no? Tanto si es tu problema como persona con discapacidad o como familia, porque me tocó una hija o un hijo con discapacidad o un hermano, pero realmente quien se involucra en el tema del cuidado es la madre, ¿no? En la mayoría de los casos. Y si estamos hablando de adultas mayores, es la hija quien asume el cuidado. Entonces, en esa parte, y como parte de esta individualización, se tolera la falta de capacidades de la sociedad para ser inclusiva frente a la discapacidad. Entonces, toleramos a una sociedad que no es inclusiva, pero no toleramos a la persona con discapacidad que le cuesta aprender. Entonces, es esta parte, ¿no? Que este rol como sociedad que tenemos a decir cuando en las escuelas dicen es que es bien lento, no aprende. Sí, pero toleramos que una sociedad discrimine a los niños y a las niñas porque tienen una discapacidad y no los dejan entrar al cine, y no los dejan entrar a un espacio público, y no los dejan entrar al teatro porque mucho ruido hacen, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una realidad que no queremos ver. Y por eso a veces yo digo otras veces invisible, porque de verdad que el tema de la discapacidad y de las mujeres con discapacidad y sus cuidadoras es un tema que no queremos ver, porque también nos compromete mucho, porque es como, y entonces, ¿cómo hacer? Desde el lugar en el que estoy, ir haciendo pequeños cambios, ¿verdad? Desde donde estoy, porque es una realidad, como digo, y no es que lo voy a abordar solo porque en algún momento puedo adquirir una discapacidad, es que es un tema de derechos. Es un tema de que se le está negado los derechos a las personas con discapacidad y sobre todo a las niñas y a las mujeres con discapacidad, y no solo en El Salvador, en América Latina. Entonces,
hay una situación de que no queremos invertir, no tenemos los recursos. Yo cuando hablo también de discapacidad, también hablo del tema de recursos. Es que no es lo mismo, y lo pongo como ejemplo a veces en la cooperación, no es lo mismo decirle a la cooperación, mire, vamos a impactar a 50 jóvenes, a decirle, mire, vamos a impactar a 10, y porque con 10 con discapacidad, y porque solo 10, porque fíjese que son con discapacidad física y por lo tanto le cobra el transporte de $10 por traerlo al lugar de aquí y tiene que venir con la mamá porque no puede venir solo. Entonces son dos almuerzos y son dos. Entonces es como, ah, voy a tener solo 10 a 50, no, mejor sabe que quedémonos con los 50. Entonces, y esto pasa en la formulación incluso de proyectos, porque nos sale más barato trabajar con personas regulares. Ah, porque tenemos que adaptar el tema de derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo hablamos de derechos sexuales y reproductivos con mujeres con discapacidad intelectual, donde ni siquiera deciden qué ropa ponerse? Donde ni siquiera deciden, ni siquiera, hace poco se intentó, digo, hacer una investigación y no podíamos llegar a las mujeres con discapacidad intelectual solas, porque tenía que ser el cuidador, la cuidadora, la directora o cualquier otro, porque no entienden, no entienden, porque no le van a entender, porque, ¿por qué no? Habíamos hecho un trabajo también de lectura fácil, que fuera accesible cognitivamente. Entonces, estamos ante esta realidad. Y de verdad agradezco que se aborde este tema porque es de las violencias invisibilizadas muy duras que están viviendo muchas niñas y muchas mujeres con discapacidad en El Salvador, donde hay una vulneración de sus derechos en relación a todos. Aquí no solo es el educativo, no solo es el laboral, no solo es el sexual y reproductivo, es todos los derechos. No sé si hay preguntas, comentarios. Meli, bueno, primero darte las gracias porque aceptaste la invitación para participar de esta escuela. Realmente son temas bien difíciles, ¿verdad? Muy duros también para las personas, para las mamás o papás que tenemos hijos con discapacidad, hijas con discapacidad. ¿Podrías hablarnos, por favor, un poco sobre la legislación que hay en El Salvador y que ampara a las personas con discapacidad y cómo ves ese tema, si realmente funciona, es efectiva o algunas instancias a las que se puede acudir en temas de maltratos y esto, ¿tenés conocimiento sobre eso? ¿Nos podrías compartir algo, por favor? Bueno, como les enseñé aquí, está la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad. Está vigente desde el 2021, solo que a las personas que estamos involucradas en el tema de discapacidad nos da un poco de pesar porque la ley hasta el momento no cuenta con el presupuesto que debería de contar. La ley no tiene reglamento, entonces también hay una falta de interés muchas veces de realmente promover estos marcos normativos. La ley es muy completa, de hecho entiendo que de las últimas noticias es que querían hacer unas modificaciones a ciertos artículos de la ley. Entonces, ahorita no se sabe en relación en qué momento está. Pero sí existen marcos normativos. Pero otra cosa, hablando de los marcos normativos, se hizo una comparación hace poco incluso con la ley IV, se hizo una comparación con lo de la CEDAW y se hizo un análisis para ver si se contemplaban a las mujeres con discapacidad y está ese vacío, incluso. Hay algunos vacíos en relación al abordaje de las niñas y mujeres con discapacidad en otros marcos normativos. Entonces, también esto es importante visibilizarlo porque creo que también, como lo dijeron al principio, yo lo digo, es una deuda incluso del movimiento feminista en El Salvador. La incorporación desde manera puntual de las niñas y mujeres con discapacidad. Entonces, por ejemplo, está esta comparación de estas leyes donde no existe una visibilidad en relación a las niñas y mujeres. Luego, es bien triste decirlo, pero es que
persona, las mujeres con discapacidad intelectual, sensorial, física, hay pocos espacios a los que pueden accesar por el mismo problema que dijimos, que a veces no tienen ni el teléfono para poder llamar. Y porque, según un estudio, no tengo el dato, pero se los puedo pasar, decía de que lastimosamente la mayoría que ejercía violencia era gente de la misma familia. Entonces, si el agresor o la agresora está dentro del núcleo familiar de la persona con discapacidad, entonces está como un poco difícil, ¿verdad? Que la persona pueda denunciar la situación que se vive. Igual tenemos una política nacional de atención integral para las personas con discapacidad. Está también normado de que las diferentes empresas tienen que dar trabajo a personas con discapacidad, sea cual sea. Hemos ganado una brecha en relación a que sí hay contrataciones para personas con discapacidad física. También las mujeres sordas se ven bien difícil la situación porque poca gente habla lengua de señas y por lo tanto hacían un ejemplo, o sea, acceso a la salud mental. Una persona, hay pocos psicólogos y psicólogas que se comuniquen a través de la lengua de señas, entonces, ¿cómo yo voy a ir al psicólogo con mi mamá? ¿O cómo voy a ir con el psicólogo con alguien que me interprete si es una cuestión muy íntima, muy personal? O al médico a consultar algo muy personal en cuanto a la sexualidad. Entonces, son todas esas barreras con las que nos encontramos. Con todo el dolor de mi alma, pero no puedo dar ni siquiera un número de decir, miren, pueden llamar a este número las personas con discapacidad. Obviamente están los entes rectores de la niñez, el COMNA y todos estos espacios que son los que garantes de los derechos, pero no hay un enfoque de discapacidad. Es un vacío. Carolina ha levantado la mano, Meli. Okay, adelante, Caro. Sí, eso que usted dijo es bien cierto, que muchas veces el agresor está dentro de la propia familia, pero también eso tiene un montón, o sea, estos temas tienen un montón de tintes. Yo he aprendido mucho con ustedes, yo también he estado con un curso en línea con la gente de México, con gente de España, de una fundación que tiene que ver mucho con el Alzheimer, y se trata el tema desde un punto de vista de salud y de cuidadores. Pero aquí estamos tratando el tema desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista legal. Entonces, pero hay un punto que muy en particular que a mí me hace mucho ruido. ¿Cómo se puede hacer, o sea, para cambiarle a estas alturas del partido a una persona, a una mujer ya de la tercera edad, profesional, independiente, con sus propios ingresos, pero con una mentalidad tan machista que acepta el maltrato de su propio hijo y sabe, pero no acepta que no está bien? Es una impotencia tan grande no poder ayudar a alguien porque simplemente no se quiere dejar ayudar. Y cuando toda la familia lo mira, pero todos, y todos dicen, ya no hagas nada, cállate mejor, ya no digas nada. Así se va a morir, así es feliz ella. O sea, el tema de la salud mental es prioritario, pero ¿qué se puede hacer en una situación así? Yo pregunto. Porque, como le dije, o sea, se ha abordado el tema desde muchos ángulos. Y sí, he conocido y he percibido cosas que no las veía, pues estaban invisibles, como es el nombre del curso. Pero ¿cómo hacer para llegar a eso? Si tanto la persona, bueno, en coloquial salvadoreño decimos hija del maltrato, ¿verdad? Así le gusta. ¿Qué se puede hacer? En estos casos es evidente el ciclo de la violencia, ¿verdad? O sea, y esto independientemente de parejas o hijos o padres que ejercen contra una mujer de la familia.
Lo que yo tal vez le podría decir en relación a esto, como lo digo también con casos de violencia contra las mujeres de parte de sus parejas, es realmente acompañar a la persona en este proceso, a la mujer en este caso, que por lo menos el agresor no vea que está sola y también en algún momento tomar cartas legales en el asunto, tener alguna asesoría jurídica. En este caso, con alguna organización, veo que hay alguien aquí de Hormuza, o el ISDEMU tiene una línea también de asesoría jurídica, porque también entiendo que en estos casos hay una ruta a seguir en relación a la violencia. Entonces, también poder asesorarse legalmente, ¿verdad?, de esta situación y a nivel emocional, pues estar con esta persona y convertirse en una red de apoyo, que es una de las situaciones que muchas veces las mujeres no tienen, redes de apoyo cuando viven violencias. Entonces, eso sería, y buscar esta ayuda legal, ¿no? ¿Qué hacer ante esta situación y explicar que es una persona adulta mayor, etcétera, etcétera, pero que pone en riesgo la vida de ella y por lo tanto, qué se puede hacer legalmente? Eso podría decir al respecto. Y pregunta Lara, ¿qué espacios hay en El Salvador que sean accesibles a la discapacidad física, por ejemplo, para realizar eventos? Eventos, bueno, hay organizaciones que están trabajando en relación, por ejemplo, está una fundación que trabaja el tema del surf inclusivo y accesible, por ejemplo, en tema de deportes. Ahí está el buceo inclusivo también, donde las personas viven esta experiencia con alguna discapacidad. En relación a eventos, no sé a qué eventos, o sea, no hay como espacios así definidos, o sea, que digámoslo, no existen espacios así como decimos, este espacio es para personas con discapacidad física, no los hay. Entiendo que hay algunos espacios, obviamente, que tienen esa accesibilidad espacial que les permite entrar de manera más cómoda algunos lugares. Lara, adelante. Sí, sobre todo me refería a eso segundo, que por ejemplo, bueno, ya desde mi organización nos ha pasado que hemos querido organizar alguna actividad y al final y se supone que el espacio era accesible, pero al final cuando llegamos siempre hay alguna barrera que dificulta el acceso y en este caso pues solo hablando de discapacidad física, ¿no? Entonces no sé si hay, por ejemplo, algún espacio que haya identificado en el que ya se sepa que ahí sí no hay problemas en cuanto a accesibilidad física, por ejemplo. Y en el mismo sentido, ya hablando de la accesibilidad universal, también si hay alguna organización, por ejemplo, que usted identifique o institución de referencia para cuando es necesario asistencia técnica. Por ejemplo, en mi organización queremos, sacamos una política de algo. Y queremos no, o nos gustaría hacer que sea de lectura fácil. Si nosotros no tenemos los conocimientos, por ejemplo, ¿habría alguien de referencia, institución, organización a la que pudiéramos dirigirnos para solicitarles si nos pudieran apoyar en eso? Sí, gracias. Sí, en cuanto a espacios, sí es un reto, Lara, es un reto la búsqueda de espacios accesibles espacialmente, porque de verdad no hay. O sea, como yo le digo, como no vemos a la persona con discapacidad física como consumidor ni consumidora, no hay. O sea, y esto, como dicen, parece chiste, pero es anécdota, pasa. Entonces tampoco les interesa ni siquiera a las tiendas tener intérprete de lengua de señas porque pues según no compran, o sea, no, es bien compleja la situación. Lastimosamente no te puedo decir porque no hemos identificado, también tenemos ese problema incluso de que no hay tantos espacios accesibles físicamente. Es un reto irlos creando porque no te podría decir un nombre, ni siquiera, bueno, nosotros trabajamos desde las artes inclusivas también, y siempre un problema es que no encontramos espacios accesibles, ni físicamente, pensando en público, porque nosotros no trabajamos con discapacidad física directamente, pero por ejemplo, para los eventos también buscamos que
tengan accesibilidad espacial y pocos espacios lo tienen. O las rampas no son las adecuadas. Por ejemplo, hemos visto rampas que son así. O sea, que es como decimos, ¿y allí cómo va? Incluso me contó alguien con discapacidad física que se golpeó porque me dice, ¿a quién se le ocurre poner una grada al final de una rampa? Y él se dejó ir porque era rampa. Entonces dice que se dio vuelta y bueno, fue un accidente que tuvo. Pero ¿a quién se le ocurre hacer una rampa que termine en una grada? Entonces sí, Lara, es una deuda. En relación a la accesibilidad cognitiva, ahí sí, digamos, como entre colores y sombras, hemos hecho esfuerzos por accesibilidad cognitiva. De hecho, tenemos este libro que se llama Tintino, que fue nuestra primera obra de teatro, que está en lectura fácil. Estamos trabajando en nuestro segundo libro en lectura fácil y seguimos en la búsqueda de más libros con lectura fácil. Entonces, en cuanto a accesibilidad cognitiva, con mucho gusto, como entre colores y sombras, podemos orientarles. Y luego, a nivel internacional, yo siempre pongo de ejemplo Plena Inclusión en España, que tiene muy buen trabajo en relación a accesibilidad cognitiva. Ellos trabajan todo el tema de la discapacidad intelectual. Entonces, ahí también podemos encontrar libros, podemos encontrar material y cosas que puedan interesarle en el tema de accesibilidad cognitiva. Y a la orden también, en mi caso, en relación como entre colores y sombras, que sí estamos trabajando por el tema. Igual tenemos ese kit de emociones que lo trabajamos para precisamente discapacidad intelectual u otras condiciones donde nos cuesta muchas veces exponer nuestras emociones y nos basamos en personajes de la obra Serena que tienen discapacidad intelectual. Nuestras protagonistas siempre son jóvenes artistas con discapacidad intelectual. Entonces, sí, digamos, y trabajamos mucho el tema de la accesibilidad cognitiva. Carolina, levanto la mano. Sí, por favor, ¿podría repetir el nombre de, no sé, la gente en España que hace Se eso llama de ajá. Plena Inclusión. Plena Inclusión, España. Ellos Sí. trabajan todo el tema de discapacidad cognitiva. Por ejemplo. Sí, le consulto eso también porque, bueno, yo también soy diseñadora gráfica y muchas veces me han dicho que quieren que yo les diagrame un documento, que les diagrame un libro, algo que sea creativo, educativo y que sea de fácil lectura para personas que tengan dificultades de aprendizaje. Entonces, yo he buscado gente acá en el país y siempre voy a parar donde alguna docente de primaria, alguna docente de secundaria, pero no a alguien, ah, qué bien, plenainclusión.org. Para que realmente pueda crear el contenido de una forma que realmente sea fácil, pues, de comprender por cualquier tipo de persona. Entonces, es bien difícil, pues, especialmente cuando siento yo, ¿verdad? Porque yo una vez fui a preguntar al Seguro Social y me dijeron que eso, se me quedaron viendo de una forma bien rara y me dijeron, ¿y eso qué es? Un psiquiatra, se me queda, ¿y eso qué? ¿Y para qué lo quiere? Ah, es que fíjese que la salud mental, que las personas de la tercera edad, las personas que ya tienen olvido, que tienen alguna demencia senil. No, si no se preocupe, me dijo, si ya eso ya ni les interesa. Entonces Claro, es me resultó tan chocante, ¿verdad? Tanto a nivel personal, ¿verdad? Por mi situación que estoy viviendo, como a nivel profesional. Porque entonces no es gente que ni hace, ni deja hacer, ni colabora, ni nada, ni ayuda, pues entonces, y están en esos puestos que realmente se supone que ellos deberían de entender mejor este tipo de situaciones y de apoyar este tipo de iniciativas, pues. claro, sí. Pues. No, totalmente. Y como les digo, hay pocos espacios que trabajan el tema de accesibilidad cognitiva, porque lastimosamente muchas veces confunden versión popular con accesibilidad cognitiva y son cosas bien diferentes. No sé si hay otra pregunta. Es que pregunta, perdón, estaba pensando cuando
Mónica decía o hablaba de que compartieras con nosotros este tema de estos marcos normativos, etcétera, etcétera, leyes, etcétera. Pues igual se me ocurre que al final son falsas inclusiones de parte del Estado, con la idea de decir, sí, vamos a ser inclusivos, vamos a generar políticas, leyes, pero al final se quedan engavetadas o simplemente se quedan en cosas que no van a impactar directamente en una transformación de conciencia. Y a mí eso es lo que me genera mucho ruido, porque si bien es cierto, de parte del Estado hay algunas iniciativas, ¿no? Por ejemplo, una de las tantas que creo yo que se puede compartir junto con otro tipo de discriminaciones y exclusiones es el tema de la sensibilidad hacia la sociedad misma. El hecho de, por ejemplo, yo no veo de parte del Estado Scots, y no hablo del estado actual nada más, sino hablo de todos los anteriores también. Hablo de que no hay Scots o algo donde nos sensibilicen a ser ciudades o a ser ciudadanos que incluyamos a otros ciudadanos que pasan desapercibidos. O sea, porque al final es eso, esa invisibilización es difuminar de la sociedad a estos otros grupos que están ahí, que tienen todos sus derechos, pero que hacen que al difuminarlos de este gran cuadro, pues tampoco somos conscientes del todo de que ellos también tienen derechos y tampoco hay una sensibilización, no hay campañas de sensibilización. Yo sé que hay de parte de organizaciones, pero digo de parte del Estado, no hay como un acarataje que implique este reconocimiento de que todos somos parte de un mismo grupo social. A mí eso es lo que me genera un conflicto grande, porque igual lo puedo ver en otras áreas, en mi caso, que soy antropóloga, que trabajo más el tema de diversidad humana, poblaciones, veo el tema indígena, veo el tema afro, veo el tema asiático. Entonces digo yo, al final es parte de lo mismo. Son propuestas falsas de parte del Estado, porque en realidad no están llegando a lo que tienen que llegar, sino que simplemente es crearlo por crear y ahí queda, engavetado o en un estante y no va a pasar de ahí. Ni siquiera hay acciones, y siempre lo he dicho, ni siquiera hay acciones que sancionen ese tipo de discriminaciones, de ningún tipo de discriminación étnica, de discapacidad, nada, o sea, no hay ni siquiera eso. Entonces, es pensarnos en un estado mestizo y, entre comillas, sano, según la percepción que hemos estado discutiendo ahora. Entonces, me parece tan difícil, tan grave de asimilarlo, que viene la pregunta, ¿qué nosotros como sociedad podemos hacer también? Ahí, Karen, está el asunto, ¿qué podemos hacer nosotros? Gracias, Melissa, me tomé mucho tiempo para explicarlo. No, gracias María Elba, de verdad que agradezco estos espacios y poner en la mesa el tema. Creo que es importante porque, como yo les decía, no queremos hablar de esto. Y yo siempre pongo de ejemplo incluso entre cuando doy capacitaciones también digo, pues nadie en un baby shower le va a decir a la embarazada, ay, deseo, siempre decimos en el... Es un subtexto que decimos, espero que te venga bien, que sea sanito o sanita, pero ese sanito o sanita viene con ese dolo de que no venga con ninguna discapacidad. Y lo decimos así hasta de broma, que sea feíto, dicen, pero que venga bien. Ese bien implica la discapacidad, no implica que venga con gripe, no implica que venga con... No, estamos hablando sin decirlo de la discapacidad. Y obviamente les digo, nadie va a venir a decirle a una embarazada, ay, ojalá tu hija tenga síndrome de Down, que son tan lindas. Jamás la sacan del baby shower. O sea, le deja de hablar a esa persona porque le deseó un mal. Y aquí también vamos a las madres que somos de niñas o niños con discapacidad. Y lo digo porque igual yo soy una madre de una niña con discapacidad. Y muchas veces entre los comentarios pues que escuchamos son, pero es que vos tenés la capacidad de sobrellevar esto. No, nadie tiene la capacidad de sobrellevar esto. O sea, no estábamos ni preparadas, ni listas, ni que nos dijeron, mire, sí, aquí está el manual. No, nadie, nos tocó y asumimos. Y ahí está también nuestro rol de género, o sea, de decir, vamos a asumir esta situación y esta maternidad desde donde nos toca. Pero tampoco estábamos preparadas, ni somos especiales. Porque también nos tiran en la misma tijera, es que somos una madre especial, porque yo no podría, ¿no? Ni yo tampoco. O sea, yo te lo digo así también, que tampoco. No, no es fácil esa maternidad.
¿Ya? Pero hay que enfrentarla desde donde hay que enfrentarla. Entonces, y lo ideal es que las familias, que es el primer ente rector donde llega la persona con discapacidad, tuviera la información de que no es el luto, porque casi siempre cuando incluso a mí me han hablado y me dicen, hasta hablan suavecito, y es que fíjate que la fulana tuvo un niño con discapacidad. ¿Con qué? Le digo, con discapacidad. O sea, decilo, no hay problema. No, porque no da pena y es casi el luto. ¿Y qué le digo? Felicítala primero porque es mamá y quería hacerlo. O sea, en primera. En segunda, démosle la bienvenida a esa nueva vida. Y luego, pues veamos qué se hace. Pero es esa parte y también cuando estamos rodeados de personas con discapacidad, es como, ¿y cómo le digo? ¿Y cómo le hago? ¿Y le pregunto? ¿No le pregunto? Tratémoslo con la persona que es. Y también un punto es que si no se pregúntele sin miedo a la persona con discapacidad, cómo le gusta que lo traten, cómo le gusta que le pregunten. Creo que ese es un primer pasito chiquito que podemos hacer como sociedad. Y bueno, y ya creo que el tiempo se acabó. Muchas gracias por haber estado. Creo que es un tema que da mucha tela que cortar. Agradezco que en esta escuela se haya visibilizado el tema de las niñas y mujeres con discapacidad en general, porque abarca muchos ejes transversales. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Uy, Mónica, le quité la palabra, lo siento. No, de verdad agradecerte, Melissa, porque como tú dices, estos espacios son importantísimos. Me gustaría que, ojalá, Mónica, más adelante podamos hacer espacios con más tiempo para darle continuidad a estas discusiones tan importantes a nivel individual y colectivo, pues, porque sí vemos la urgencia de tenerlos. Así que de nuevo, mil gracias, Melissa. Mónica. Muchas gracias, gracias Marielba y gracias Melissa, gracias a todas y a todos por el interés de participar. La verdad es que es un tema bien interesante, difícil y urgente que tratar y creo que si nos vamos con la claridad de que comenzar a ser respetuosas y respetuosos con las personas con discapacidad es un pequeño pasito necesario. Desde nuestra individualidad, digamos así, comencemos a respetar a las personas que son diferentes, pero todos somos diferentes, la verdad. Entonces, con ese respeto creo que ganaríamos muchísimo. Así que mil gracias de nuevo, gracias Meli. Nos vemos el otro martes para la última sesión de esta Escuela Generosa. Les esperamos a las 4 de la tarde, entonces del próximo martes, buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Abrazos para todos y todas. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Mónica, llegó el jueves. Excelente, excelente, Marielba. Está Nos bien. vemos el jueves entonces. Sí, cuídese mucho. Feliz noche. Gracias, Marielba. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Esta grabación es para sustituir la parte que hace falta de introducción de la Escuela Generosa de esta sesión que se me olvidó grabar. Así que aquí va. Buenas tardes, bienvenidas a esta tercera sesión de la Escuela Generosa. En este mes de noviembre estamos tocando el tema de la violencia contra la mujer y en este caso, en esta edición, estamos tocando el tema de las violencias menos visibles, las violencias invisibles a las que somos sometidas. En esta tercera sesión vamos a hablar acerca de la discriminación y la violencia que reciben las mujeres y las niñas con discapacidad y nos acompaña para esta sesión Melisa Córdoba. Melisa es activista pro derechos humanos de las mujeres con discapacidad, periodista, comunicadora, actriz de teatro
y lidera Entre Colores y Sombras, que es una iniciativa que integra a personas con discapacidad. Así que comenzamos esta sesión viendo un video y luego comenzaremos a conversar con Melissa.